no han pogut posar comptadors que estan previstos que per a l'edició de l'any que ve i successivament puguem fer-ho per a poder controlar quina ha sigut realment l'assistència que han tingut en el poble de Castalla. Però sí que tenim que dir que aproximadament han calculat que unes 60.000 persones o visitants ens han pogut visitar. Però això és entre cometes. Per què? Perquè no han tingut les comptadors que ens feien falta. Un sondeo d'aproximadament d'unes 1.800 persones, unes 1.800 persones per saber d'on eren procedents, d'on estaven visitant-nos, i ens han trobat que de la província d'Alacant han tingut visitants, de València, de Castelló, de la comunitat de la Múrcia, de Castilla-La Mancha, de lo que és Reino Unit, França, Alemana, i també, sobretot, s'ha registrat visitants d'Amèrica del Nord com d'Amèrica del Sud. Des de l'equip de govern se valora de forma positiva estos canvis, o per dir-ho així, el volver a romper con lo que veníamos haciendo años anteriores, que ya hemos reconocido y sabíamos que fallaba algo, algo no funcionaba porque estaban dejando de venir tanto expositores como visitantes. Este primer año donde se ha, dijéramos, pegado pues, el cambio inicial, es decir, volvemos a los orígenes, como ya hemos dicho, volvemos a dar protagonismo a los sectores que movieron esta feria, como era el automóvil y la maquinaria agrícola, y a partir de ahí empezamos a crecer. Francamente, lo considero que ha sido un éxito. Hemos vuelto al origen de la feria, de los talleres de automoción. La nueva organización ha posibilitado dejar grandes áreas de espacio para la hostelería, de manera que de la mano del ayuntamiento también hemos permitido que pudieran ubicar más mesas, más plazas para atender a la gente que venía. Eso ha posibilitado que la hostelería se haya visto desbordada positivamente, ¿no? Esperamos colocar la Feria de San Isidro en un referente provincial y un referente autonómico, cuando no nacional, dado cuenta que hoy en día, a través de su difusión, a través de las redes sociales y de internet, pues puede llegar a cualquier rincón del planeta. De hecho, como hemos comentado antes, hemos recibido visitas de otros países, de África, Norteamérica, Sudamérica, de Europa, y eso nos satisface enormemente.